Los Dominocker. La noche anterior, Tommy Knockers, ¿ves? Mamá, escuche yo. ¡Dile que pare! ¡Gallina! ¡Mentira! ¿Verdad? ¡Mentira! ¡Billy! Deja a tu hermano e iros al colegio. Mamá. Billy, no discutas con tu madre. Vuelve a casa directo del colegio, ¿entendido? Tienes trabajo. El abuelo dice que solo se es niño una vez. El abuelo no paga tus facturas. Las pago yo y mientras lo haga, harás lo que yo te diga, ¿de acuerdo? Sí, señor. Vaya. ¡Demonios, Billy! Lo siento. ¡Espérame, Billy! ¡Y no deis un portazo! Nuestro Billy sin accidentes es como McDonald's sin hamburguesas. Sí. ¿No eres demasiado duro? Bueno, alguien tiene que ser duro con él. Tu padre lo mima demasiado. Los niños son toda su vida. Treinta nuevos trucos. Horas de diversión para el joven prestidigitador. Eso significa mago en cristiano. ¿Te gusta? Es auténtico. Solo que... ¿Solo que qué? Bueno, papá dice que la magia no existe. Los papás se olvidan de esas cosas. Es lo que les pasa a los mayores. Pero tú eres mayor. No. Soy un anciano. Los niños y ancianos saben que la magia es real. No importa lo que digan los adultos. Incluso conozco un bosque mágico. ¿Un bosque? Sí, cerca de la granja de los Anderson. Hace años lo llamaban el bosque del gran indio. Y ahora lo llaman el bosque ardiente. Pero lo llamen como lo llamen, hay magia en aquel lugar. Los indios lo creían. Y yo también. ¿Crees que está encantado? Así es. Espíritus mágicos. Tienes que mantener la calma si vas a ese lugar. Y nunca, nunca vayas allí solo. Muy bien, Debbie. Ahora usaremos tu pulgar, ¿de acuerdo? Eso es, así se hace. Bien. Perfecto. ¿Veis? Así tomamos las huellas de los sospechosos. ¿Lo habéis entendido? Por aquí, seguidme por aquí. Sí, eso es. Esta es la zona de celdas donde metemos a los que infringen la ley. ¡Hola, señor! Muy bien, y ahora por aquí. Esta es la centralita oficial donde la señora Paulson responde a las llamadas de la policía. ¿No es así, señora Paulson? Bien, sí, así es. Muy bien, ahora por aquí. Vamos a ver la clase. Esta es la mejor parte, seguidme. ¿Veis? Cuando era una niña,
Mis padres viajaban mucho. Y cada vez que iban a un país nuevo me traían otra muñeca. Por lo que tengo muñecas de África y Asia Oriental y de todos los sitios del mundo. ¿Coleccionas muñecas? Oh, sí, hago colección. Mis amigos saben que las colecciono y me traen una cada vez que van de viaje. No, Norma, no queremos que se rompa nada, ¿verdad? Ah, está bien, está bien. Yo nunca se ha roto. Venga, tira. Mi nombre es Yoyo. Hola. ¡Son malos! ¡Tengo miedo! Debbie, no pasa nada, cariño. Vamos, niños. Tengo una idea. ¿Por qué no vuelves otro día y vemos las muñecas juntos, vale? Los dos solos. Solos tú y yo. ¿De acuerdo? Adiós, Debbie. Adiós. Veamos, ¿quién ha asustado a ese niño? Decídmelo, ¿quién ha sido? Sí, oficina de correos, dígame. Hola, Joe. Soy yo. Ah, hola, cielo. Ven antes de las 6 porque estoy haciendo pollo Kiev como el de los rusos. Se deshace como mantequilla al pinchar. Cariño, lo siento de verdad, pero creo que hoy saldré tarde. Oh, Joe, ¿otra vez? ¿Otra vez no? Esa nueva jefa tuya es una verdadera tirana. Es verdad. Es mucho peor que el viejo Charlie, desde luego. De acuerdo, cariño, se lo diré. Me tengo que ir. Adiós. Esa mujer será su perdición. Nuestro último poeta no es un desconocido para aquellos que recuerden Ángel Furioso. El libro, que según algunos críticos, dotaba de voz autoritaria la lucha de la última década. Confío en que nos brinde un final memorable a través de la lectura de su obra. Amigos de la nueva poesía, les dejo con James Eric Garner. Gar. Ya sabes. Buenas tardes. Yo iba a intentar estar a la altura de mi reputación y leerles algo nuevo y furioso esta tarde. Pero en vez de eso voy a ser menos prosaico y leerles algo de mi primer libro. Es un poema de amor, titulado Un paso más. Es para Bobby Anderson. Solo para ti. Ser enterrado en una piel de búfalo en vez de en un ataúd. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres salir fuera? Vamos. Venga. Venga. Está bien. Una más. ¿Listo? ¡Cógela! ¡Vamos! ¡Cógela! Pero, ¿qué te pasa? ¿No sabes dónde ha caído? ¿Qué haces? Oh, vaya. No, estoy bien.
¿Qué te pasa? Pero si es solo una lata. Quita. A ver. Oh. Vaya. Qué raro. ¿Pero qué te sucede? ¿Eh? Está bien, está bien. Nos vamos a casa. Vamos. Vámonos. ¿Quiere algo? Una tónica. Yo creo que su poema de esta tarde era precioso. Muchas gracias. Mis amigos me llaman Jim. Encantado. Gracias. ¿Va todo bien, Garner? Oh, Patricia, no sabía que te importase. Una tónica. Lo dudo. Sí, tú siempre dudas. Lo que te pasa, querida Pat, es que estás algo celosa, ¿verdad? Me he llevado la palma esta tarde. Te pago para que leas nuevas poesías, no viejas. ¿Cuál ha sido el último poema que has publicado? ¿Cuándo escribiste el último que mereciera la pena? Puedes destruirte. Pero a mí no me engañas. Solo eres un borracho. Siempre lo has sido y siempre lo serás. ¿Y si le añadimos vodka? Lo que usted diga, señor Garde. Espera. Creo que no. Olvida la tónica. Billy. Duérmete, enano. Tú no duermes. Leo la historia de Harry Houdini. ¿Quién es ese? El mayor mago de la historia. Algún día seré tan bueno como él. Ahora duérmete. El calentador de agua está como una regadera. Tendré que cambiarlo mientras estás fuera. Intenta juntar con el viejo unas semanas más. Te compraré yo uno nuevo cuando vuelva. Vale. Oh, Pete y yo hemos encontrado un montón de leña ahora. No has empezado la novela, ¿verdad? No empieces. Que esté algo bloqueada no es como para que me lo esté recordando constantemente. Así que la sexy colegiala y el duro cazador de búfalos todavía no han llegado a nada interesante. Te odio. ¿Estás bien? Mejor que nunca. Mejor que nunca. Vuelve aquí ahora mismo. Debería darte vergüenza. ¿Qué se te olvida? Pues no lo sé. ¿Qué? Como siempre.
los bocadillos. Para ti y los niños. Para el día de pesca. Claro, estás en todo. Gracias, cariño. Adiós, te veo esta noche. ¿Se ha tragado lo de la pesca? Caña, anzuelo y pita. Bien, entonces sube y veremos qué podemos pescar. Me encanta ir de pesca. Sí, ven aquí. Bien. Escucha. No quiero que vengas porque pasas mucho miedo, ¿vale? Así que vuelve a casa. Venga. Buen chico. Me matan si saben que estoy aquí. ¿Y quién se lo va a decir? Mi abuelo dice que los indios Mi'kmaq rezaban aquí a sus dioses. Venga ya, ¿de verdad? De verdad. Creían que era un sitio mágico entre el mundo espiritual y el real. ¡Qué asco! Vaya, ¿de qué habrá muerto? Seguro que comió algo envenenado. Sí, quizá haya sido un sacrificio a los dioses. ¿Y es eso? Mi abuelo tiene razón. ¡Corre, Barney! ¿Qué estáis haciendo aquí solos? Os podéis perder. ¿Dónde has estado? En la finca de Anderson. ¿En el bosque ardiente? Sí. A pesar de que siempre te hemos dicho que no fueras allí. Tenías razón, abuelo. El bosque es mágico. Vete a tu cuarto. Magia mala. Ni una palabra más. Bueno, Gilman, parece que es tu culpa. Los niños juegan, es natural. Yo era así a su edad. Si vas a vivir bajo mi techo, deberás cumplir mis normas. Eve, escucha. Lo siento. No te preocupes. ¡Pete! Ah, ¿cómo estás? Ven aquí. Estás muy guapo. ¿Dónde está Bobby? Bueno, bueno. ¿Bob? ¿Bobby, eres tú? Garde, por fin has vuelto. Quieto. Sí.
Lo entiendo. Billy, ¿con quién hablas? ¿Funcionará si uso todas esas cosas? Hola, soy Chad Stewart. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué diablillos? Nuestras tres encantadoras damas de hoy van a intentar conseguir una noche de inacabable y dulcísimo romance con... ¡Cuidado, cuidado! ¡No veo por dónde voy! ¡Cuidado! ¡Casi le das a mi coche! ¡Ven con mamaita! No, me tengo que ir. ¡Beca me está esperando! ¡Me tengo que ir! ¡Oh, venga yo! ¡Somos pájaros nocturnos! ¡Me tengo que ir! ¡No! ¡Me tengo que ir ya! ¡No, cógelas! ¡No, no! Oye, ¡te pillé! Sí, de verdad, creo que hay algo en el bosque. Quizás sea el gran lobo, no, pero... estoy bromeando, en serio, hay algo ahí. Solo es un animal, John. ¡Entra en el coche! Solo es un animal. Vámonos de aquí, animal. Hay algo ahí fuera y no me gusta nada. ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos, arranca de una vez! Ya puedes llevarme a casa. ¿Abuelo? ¿Abuelo? ¿Qué quieres, Billy? Necesito tu ayuda. ¿Ahora? Necesito pilas. ¿Pilas? Sí, y más cosas. He preparado una lista. ¿De qué me estás hablando? He inventado un nuevo truco. Puedo hacerlo durante mi fiesta de cumpleaños. Un truco nuevo, ¿eh? ¿Es bueno? Bueno, no. Genial. El mejor truco que se haya hecho nunca. Abrirán los ojos como platos. No se lo podrán creer. Un truco del que nunca se olvidarán. Hola, Pete. ¿Oh? ¿Ya era hora? ¿Llevas mucho levantada? Horas. ¿En serio? El desayuno está listo. ¿No te has afeitado? Sí, bueno, también vendería mi alma por una ducha caliente. ¿Tu alma? Uh-huh. Bien, me debes tu alma. Espera un momento, no habrás llamado al fontanero, me prometiste esperar. No llamé al fontanero, la arreglé yo misma mientras estabas de viaje. Oh, ¿qué, Pete? ¿Me la han cambiado? Oh, qué poca fe tienes en mí. ¿Bobby? ¿Qué?
¿Qué demonios? Realmente debería patentarlo. Oye, pero ¿qué es esto? Mi invento. Vaya. ¿Qué es lo que hace? Clasifica todo el correo. No. Presta atención. Venga ya. Pero mira la banderita, me encanta. Se me parten solas en las casillas, ¿ves? Casi de risa. Esto es increíble. ¿Cómo se te ocurrió? Porque sí, soy lista, ¿verdad? Bueno, no está mal. Para ser una mujer no está mal del todo. Anoche no me decías eso, precisamente. La verdad es que nos montamos una buena fuerza. Tuvimos una buena sesión de pesca nocturna. No, no puedo quejarme. De no ser... ¿Qué fue lo que vimos? ¿Quién sabe? Los dos estábamos agotados. Totalmente agotados. ¿Quieres probar otra vez? ¿Probamos? ¿Probar? ¿Probamos? ¡Por supuesto! Veamos si lo entiendo. Me dices que esa cosa te habla. Sí. Desde que lo descubrí, me está enviando una especie de transmisión. ¿Y eso te ha convertido en Einstein? Bueno, no. No exactamente, porque Einstein sabía cosas y yo no sé nada. Verás, no tengo ni idea de cómo conseguí que funcionase el agua caliente. Solo sé que cuando lo arreglé, todo me parecía muy lógico. No entiendo qué es lo que hay en el bosque, pero sí quiero averiguarlo. Garth, eso tiene algo especial, milagroso. Investiguémoslo juntos. ¿No te parece realmente increíble? Me pregunto qué tamaño tendrá. Parece muy grande. Quizás sea un templo antiguo de otra civilización. O, quién sabe, restos mayas. Quizá la Atlántida. Bueno, si Pete nos sirve de indicador, quizás sea la fuente de la juventud. Bobby, ¿no crees que debiéramos contárselo a alguien? ¿A alguien? ¿A quién? No lo sé. Quizá debiéramos decírselo. Quizá deberíamos llamar a las autoridades. No. Entonces a Ruth Merrill. ¿Y para qué? ¿Porque es mi amiga? Es una poli. Iría a los federales. ¿Y eso es malo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo me puedes decir eso tú, que crees que el gobierno no quedará satisfecho hasta que brillemos en la oscuridad? Cariño, lo único realmente que he dicho me sorprende es que quieras que se lo entregue a ellos. Garth, vendrían aquí con camiones militares llenos de alambre de espino y hombres armados y... nos encerrarían, Garth. Sabes que lo harían. La verdad es que no te rindes. No te rindes nunca. He tenido un buen maestro. De acuerdo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta que sepamos lo que es, será nuestro secreto, ¿vale? Ni una palabra a nadie. Bueno, ahora, antes de conocer a nuestro diablillo, me gustaría que me contestaseis a la siguiente pregunta. Y empezamos con Wendy. ¿Qué es lo que más te gusta de un hombre? Pues que se parezca a ti, Chas. ¿Tienes algo que hacer esta noche? Desgraciadamente estoy ocupado. Chicas, ¿cómo contestaríais a esta pregunta? El amor es bueno, pero el sexo es mejor. ¿Qué pregunta? ¿Yo? La pesca. La pesca es mejor. ¿Todavía me quieres? ¿Qué dices? ¿Pero cómo que si todavía te quiero? ¿Qué tipo de pregunta estúpida es esa? Es que últimamente no lo demuestras demasiado. Es imposible, no me lo puedo creer. Dime la verdad. ¡No! ¡Tú estás loca! ¡Tú estás! Lo siento, lo siento. ¡No! ¡No lo siento! ¡Mierda! ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¿Qué te ha hecho cambiar tanto? Yo no he cambiado. Soy el mismo de siempre. ¿Dónde están mis llaves?
¿A dónde vas? ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Voy a salir y volveré cuando me dé la gana, ¿lo entiendes? Pero yo... ¿Lo entiendes? Pero yo... ¿Lo entiendes o no? Pero yo... Pero no quiero volver a oír esa palabra, no quiero volver a oír pero nunca más, porque pero refleja una falta de inteligencia y pero es para la gente cerrada de este pueblucho, ¿me entiendes? Adiós. Y pero también sirve para librarte del coñazo de tu mujer. ¡Pasión! Se supone que naciste ayer, que eres tonta para creerte semejante chorrada. Escucha, Beca, Joe te ha estado engañando. Me está dando algo, tengo que llamar al hospital. No, cálmate, Beca, no pasa nada, tranquilízate o te va a dar un ataque al corazón. De acuerdo, Chas. Mira, tienes que tenerlo muy claro, no te estás volviendo loca. Las teles no hablan. Bueno, Beca, parece ser que está así. Y además tenemos mucho de qué hablar de Joe por un lado y de sus infidelidades. ¡Tiene una aventura! Lo sabes. La verdad es que se lo ha hecho con esa gata siempre que se ha marchado de pesca. Y también en el trabajo. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Por qué no les preguntamos a las concursantes? Bien, señoritas, quiero que os pongáis en su situación. ¿Qué haríais? Matarle. 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 Bien, ahí lo tienes, Beca. Es unánime. Matarle. Señoras y señores, mi querido nieto tiene una sorpresa para ustedes. Un truco de magia de su propia, y repito, de su propia invención. Con ustedes, Gilman el Magnífico. Gracias. Señoras y señores, para mi primer truco quiero que presten mucha atención mientras comparto con ustedes los misterios de Oriente. Champi Champo, el tomate que desaparece. ¡Tachán! ¿Cómo lo he hecho? No sé. Champi, Champo, vuelve ya. Esa es mi radio. Y ahora, deja la radio Champi Champo. Que desaparece. Champi Champo, vuelve ya. Y ahora pasaremos al gran final. La desaparición de un humano. Bueno, necesitaré un ayudante. Barney Applegate. Ni hablar, olvídame. Ven aquí, Debbie. No quiero. Haz lo que te digo. Está bien, Debbie, vamos. Pero, Billy, tengo miedo. Te daré lo que quieras. ¿Todos tus yillos? Sí, todos. Ahora sube aquí. Billy. Allá vas. Sé que puedo, porque me enseñó este truco el Tommy Knocker. ¡Champi! ¡Chompi! ¡Desaparece! ¡Tachán! Ha estado increíble. ¿Cómo lo habrá hecho? Esperad, esperad, no he acabado. Ya vale, Billy, dile a tu hermano que salga de ahí y entrad a abrir los regalos. No está aquí, diablos. Billy, no digas tacos. Saca a tu hermano de ahí y entrar en la casa. Champi Chompi, vuelve ya. Champi Chompi, vuelve ya. Champi Chompi, vuelve ya. Por favor, Dios, lo siento. Que se quede con mis DJs, con todos, lo juro. Pero que vuelva, por favor. ¿Qué pasa, hijo? Haré cualquier cosa, pero que vuelva ya. Santo cielo, ¿qué quiere decir? ¿Con quién habla? No sé. Billy, deja de hacer tonterías y dile a tu hermano que vuelva. Ahora.
Lo intento, pero no puedo. Lo intento de verdad. Bien. ¿Dónde está, cariño? ¿A dónde? No lo sé. No sé dónde se van las cosas cuando ya no están aquí. Está bien, está bien. Estoy segura de que hay una explicación lógica. Posiblemente se habrá perdido en el bosque. ¿Y cómo desapareció ante nosotros? No, nunca se habría ido solo, nunca. Cariño, ya sabes cómo son los niños. Quiero decir, solo hace una hora, seguro que aparece pronto. Encuéntrale antes de que anochezca, por favor. Billy, ¿cómo se te ocurrió ese truco? Por las voces. Me dijeron todo lo que tenía que hacer. ¿Qué voces? No lo sé. No lo sé. Tranquilo, hijo. Todo es culpa tuya. Ojalá no me hubieses dado nunca ese estúpido juego de magia. Billy, no digas eso. Es verdad. Odio la magia y le odio a él. Muy bien, prestadme mucha atención. Vamos a rastrear todo el pueblo de arriba abajo. Primero quiero que os dividáis en grupos. Un grupo recorrerá la calle mayor. Quiero que investiguéis cada casa y no os olvidéis de llamar a todas las puertas. Ev y Bobby, vendréis con nosotros. Buscaremos en el bosque ardiente. Se nos ha perdido un niño y quiero encontrarlo antes del anochecer. ¿A qué estáis todos esperando? Venga, encontremos a ese niño. Seguro que lo encontraremos, Ev. De acuerdo. ¿Seguro? ¿Y cómo sabes que se ha perdido? Bueno, creo que sé cómo te sientes, pero... No. No sabes cómo me siento. ¡Debbie! ¡Debbie! ¡Debbie Brown! ¡Debbie! 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 ¡Debbie Brown! ¡Debbie! ¡Debbie Brown! ¡Debbie! Policía, dígame. No, padre, no hay señal del pobre Debbie. Ha sido secuestrado, ¿verdad? Me temo que sí. No hay otra explicación racional. La búsqueda ha sido minuciosa y tendríamos que haberlo visto. La patrulla sigue la búsqueda. Aparecerá. Pero sus hombres no dejarán de buscarle. Por supuesto. Mañana empezaremos al amanecer. ¿Quiere decir que van a dejarlo ahí fuera solo toda la noche? Sí, ¿qué quiere decir? Brian, ¿qué vamos a hacer? Vámonos. Lo encontraremos, Mary. Hacen lo que pueden. Vámonos a casa. Becca. Estás agotada. ¿Por qué no vas a casa a cuidar yo? ¿Qué? Oh, yo he dejado la búsqueda. Creo que ha cogido la gripe. Yo me encargo del teléfono. Voy a ver cómo está. Volveré a primera hora mañana. Muy bien, gracias, Becca. Y descansa esta noche. Policía, dígame. Ahí está. ¿Sabes? Ese niño nos ha venido de maravilla. Con un poco de suerte no aparecerá en una semana. ¿Y? Ojalá. ¿Qué hay de Becca? Nada, olvídala. Becca estará atendiendo el teléfono día y noche hasta que la encuentre. Día y noche. Noche y día. Joe, ¿estás bien? ¿Joe? Pasión final. Muy bien, Becca. Hazlo con calma. Eso es, muy bien. Ahora, suelta ese cable rojo. No, no, ahí no. Eso es, ahí, ahí. Esto no se me da bien. Soy muy manazas. Con mucho cuidado. No lo sueltes demasiado. Con un poco bastará. Pero, ¿y si hay otra explicación para el pintalabios? No, no hay otra explicación. Él se manchó cuando estaba con esa gata sobre un enorme cojín. Tendré que hacer algo al respecto. Sí, y lo haces.
lo haces. Bueno, muchacho, ¿por qué no lees ese poema que dedicaste a nuestras chicas? Sí, bueno, allá va. Sabemos, sí, que hay luz. Está aguardando detrás de esa ventana con sus trágicas garras diamantinas, ansiosa de clavarnos. ¿Habéis encontrado al niño? No. Y eso que hemos mirado por todas partes, pero no hay ni rastro. La maldición sea con los mentirosos. ¿Qué? ¿Qué? Nada, qué pena. Lo siento, Tom, pero creo que las chicas no te han elegido como la cita perfecta. ¿Por qué no apagas esta basura? Odio a ese estúpido. Apágala tú. ¿Qué me has dicho? ¡Que he dicho que puedes apagarla tú mismo, Joseph Paulson! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas con ese tono? Esto es todo. Buenas noches y felices sueños. Yo. Pete. Vuelve a casa. Si vuelves a casa, te daré todos mis yillos. Ojos de serpiente, rompeolas, sombra, hasta el comandante Cobra. ¡Billy! ¡Ayúdame! ¿Debbie? ¡Hazte de frío y está oscuro! ¡Y no volver a casa! ¿Dónde estás, Debbie? ¿Dónde estás? ¡Con los dominos! ¡Ayúdame! ¿Cómo? No sé hacerlo. Por favor, Debbie. ¿Estás hablando? Billy, ¿dónde está Debbie? No lo sé. No sé a dónde van a parar las cosas. Sabes que nunca había hecho desaparecer nada. Billy. Billy. ¡Ayudadme, por favor! Dios. Está delirando. Estaba hablando con Debbie. Dice Dios que se lo ha llevado. Dios no lo llevo al hospital. ¿Qué te pasa, Billy? Papá, no. Déjanos acompañarte, por favor. Yo llevaré a Billy al hospital. Os llamaré en cuanto haya hablado con los médicos. Todo va a salir bien. Yo abriré. Todo va a salir bien, Billy. Pórtate bien, ¿vale? Papá. Todo va a salir bien, cariño. Todo va a salir bien. ¿Qué tal? Lo mejor que has escrito. Gracias, creo que es muy buena. Sí, lo es. ¿Y cuándo has escrito esto? Anoche. Mientras dormía. Imposible. No con mi máquina telepática.
Máquina de escribir telepática. Dime, Bobby. ¿Y qué es lo que sientes? Es como flotar. Una sensación increíble. ¿Y tú? ¿No sientes nada especial? Nada, ni un poco. Ni una pizca de inspiración poética. Nada. Lo sentirás. Pero no pasa tan de repente. Tomémonos el día libre. Creía que querías desenterrar esa cosa. Bueno, he estado trabajando demasiado. ¿Te has dado cuenta de que es 4 de julio? ¿Qué quieres hacer, ir al pueblo y agitar banderitas? Sí, quizá. Pero solo sé que tenemos que estar allí. Quiero daros la bienvenida a todos a la celebración del 4 de julio. Como sabéis, nuestra comunidad ha sufrido mucho estos últimos días. Hemos perdido a nuestro cartero Joe Pawson. Y rezamos por una rápida recuperación de su mujer, Becca. Nuestros corazones y oraciones se centran en la familia Brown en su hora de necesidad, mientras continúa la búsqueda de su hijo David. Y sin embargo, frente a todas estas tragedias, nuestra comunidad se ha reunido aquí esta noche. Estoy muy orgullosa. Por favor, poneos en pie ahora y uniros a mí en el canto de nuestro himno nacional. Bobby. Se escucha ya. Tengo que salir. Y no sé si podré. Tranquilo, estoy aquí. El abuelo está aquí. ¿Por qué? Tommy Knocker me lo enseñó. Tommy Knocker, les escucha ya. Les escuche yo. Venga, ha sido tétrico. Todos esos fuegos verdes. ¿Y qué me dices de toda esa gente de pie? Como zombies esperando al fantasma de Elvis. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? ¿Y tú? Mírate bien. Vaya cara. Oh, gracias. Lo siento. Es que estoy muy preocupado por ti. Pues yo no. Me encuentro perfectamente. ¿Por qué no me haces un favor y me prometes que hoy no saldrás a acabar? Hace muchísimo calor. Oh, estoy bien. Estoy perfectamente. Estoy bien. Tranquilo, Billy. Soy el abuelo. No me voy de aquí. No puede oírle, señor Hillman. Ya. ¿Qué puede causar este coma? No es un coma, es un shock. Bueno, no importa el nombre. Parece que se nos va. Señor Hillman, ¿qué es lo que ha comido Billy?
comida normal. ¿Por qué lo pregunto? Ha perdido varias piezas dentales. ¿Mabel? Hola. ¿Podrías echarme una mano con todo esto? Oh. Una lista sí llevará tiempo. Sí, bueno, aún tengo que hacer un par de cosas, así que... ¿Qué es eso en lo que estás trabajando? Solo una idea que se me ocurrió. Ya sabes que la gente odia limpiar la plata. Prefieren comer con cubiertos llenos de manchas. Bueno, esto va a cambiar sus vidas y a mí me va a hacer rica, asquerosamente rica. Ahí tienes, firma este impreso. Gracias. Mejor por correo urgente. No llegaría al cumpleaños. Son 2.90. Gracias. Él, tus cambios. Gracias, Nancy. Los sellos de vida animal cuestan 5.80. Muy bien. Barney. Hola, señor Garner. ¿Desde cuándo llevas lentillas? No lo entiendo. ¿Qué es lo que quieres? No me vas a leer la mente como a los demás, Nancy. No lo entiendo. ¿Qué quieres? Bien, bueno. No hemos recibido correo en una semana. Todo se ha retrasado desde la muerte de Joe. Rellena este impreso. Claro. ¿Deseabas algo más? Estoy demasiado ocupada. ¿Encuentras bien? Es curioso. Creí que me había cogido una gripe, pero cuando he llegado a Derry se me ha pasado. ¿Por qué lo preguntas? No lo sé. Solo estoy baja de moral, supongo. ¿Alguna noticia? Nada. Yo no dejo de pensar que se nos escapa algo. Bueno, podríamos intentarlo en el bosque otra vez. Butch, no te oigo bien. ¿Ruthie? Se ha cortado la línea, ¿Ruth? Butch, no te oigo. Maldito teléfono. Volver al bosque. Sí, el bosque. Es bonito, ¿no crees? ¿Has excavado todo sin ninguna ayuda? Gar me ayudó. Tú podrías también. No tienes ni idea. Esto va a cambiar el mundo. ¿De qué me estás hablando? Bobby, ¿qué te ocurre?
A ti también te pasará. Tendrás nuevas ideas, las ideas más extraordinarias y poderes más allá de tu imaginación. Te convertirás. ¿Convertirme en qué? Sea lo que te está ocurriendo, lo que te esté haciendo esta cosa no es bueno, Bobby. No interfieras, Ruth. Ahora vete a casa y sueña. Solo sueña con convertirte como los demás. Quiero que vengas conmigo. Vamos a buscar ayuda, Bobby. No necesito ninguna ayuda, Ruth. No necesito ninguna ayuda. Yo creo que sí. No les obligues a hacerte daño. No te lo vas a creer. ¿Qué es esto? Demasiado tarde, Ruth. Muy tarde. Demasiado tarde, Ruth. Demasiado tarde, Ruth. Demasiado tarde, Ruth. ¿Ruthie? ¿Estás ahí? Ruthie, ¿dónde estás? Pero, ¿dónde están los muñecos? ¿Qué diablos está pasando aquí? Bueno, ¿qué estáis mirando? Vamos a buscarla. ¿Oficial Dugan? Señorita Anderson, me temo que tengo malas noticias. No sé si ya lo sabrá, pero Ruth Merrill ha desaparecido. Dios mío. No sé qué pensar de todo esto. Esperaba que me pudiera ayudar. No he visto a Ruth desde el 4 de julio. ¿Y ese tipo que vive con usted, Jim Gardiner, cree que pueda saber algo? Lo dudo, pero se lo preguntaré en cuanto regrese. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Es el calor. Hay una terrible gripe en el pueblo. Tenga mucho cuidado. Señora. Oficial. Si sabe algo nuevo, no olvide llamarme.
Sí, señora. ¿Qué quería? Ruth desapareció. Bobby, los niños se pueden perder. Ruth es adulta, es policía, ella encuentra a la gente, no desaparece. Te está pasando algo muy raro. A este pueblo le está pasando algo raro y estoy convencido de que tiene que ver con eso. Ahora quiero que me ayudes a descubrir qué es para poder detenerlo. ¿Detenerlo? No. No. Garth. Garth. Voy a hablar con tu hermano. Está muy claro, no hay más que verlo. Garth, me lo prometiste. ¿Sí? Todos estos años te he apoyado, Bobby, cuando me necesitabas. Te apoyé cuando estabas borracho, cuando te odiabas a ti mismo, cuando no podías escribir ni una línea. ¡Ahora no me traiciones! ¡Oh, Dios! Te quiero, Bobby. Intento ayudarte. Gar, si te vas ahora, no te molestes no en volver. No lo dices en serio. ¡Arriésgate! ¡Gar! ¡Para! ¡Gar! Soy yo, Joe. Te echo de menos. Sí, de verdad. Pero, ¿sabes? Desde que te fuiste, la gente del pueblo me quiere mucho más. Quizás sea por esas cosas que invento. Mira lo que he soñado esta vez. Espera a ver lo que hace. ¿Estás mirando? ¿No te encanta? Bueno, me tengo que ir ya. Y yo, entiéndeme. Lo nuestro fue muy, muy divertido. Pero tengo que seguir con mi vida. La hora del luto se acabó. ¿El qué quieres decir? ¿Que se ha vuelto a Derry? Tenía muy mala cara. Seguro que estaba enfermo. ¿Y sus hombres? ¿Dónde están? ¿Los agentes? No sé, estarán por ahí. ¡Mierda! ¿Por qué? ¿Ocurre algo malo? No. Solo quería hablar con tú. Si hay algo que yo pueda hacer. Sí, me gustaría utilizar tu teléfono. Lo siento, pero no funciona bien. Pero en el bar hay otro. Prueba ese. No funciona, ¿verdad? Todo en este pueblo parece estropearse. Que le pique un pollo. ¿Perdona? Bueno, así es la ciencia. Inviertes más y más y funciona menos y menos, así que yo digo... Que le pique un pollo. Eso es. Acerca una silla. No, gracias. Creo que algo te preocupa. Sí, supongo que se me nota. Sí, a mí también. ¿Sabes algo de los chicos? No. Ahora hasta mi esposa está tocada. Oh.
Pero viene de familia, ya sabes. Su padre está como una cabra. Pero acércate una silla, hombre. No, de verdad, gracias. Bueno, una buena cerveza siempre consigue vencer a los mayores fantasmas. ¿Fantasmas? Sí. Pero viéndote, yo diría que eres hombre de vodka y tónica. Pero sin tónica, ¿me equivoco? Venga, acerque una silla. Yo pago, ¿qué me dices? Te digo que le pique un pollo. Que le pique un pollo. Bill. El mejor. Es el coche de Merry. No me gusta. A mí tampoco. Hola, chicos. Señora. ¿Qué están haciendo dos hombretones como vosotros en el bosque tan solitos? Estamos en una investigación policial. ¿Es siempre tan malo y gruñón? ¿Es así contigo también, agente? ¿O es solo conmigo? Hablo en serio. Váyase. O tendré que arrestarla. ¿Arrestarme? No te pasas. Jingles, ¿quieres apartarte de esa mujer? Está bien, chicos. Qué pena que seáis tan listos y hayáis venido a curiosear. ¡No se mueva, señora! ¡Arriba las manos! Ven, venga ya. Hablo muy en serio. ¡Arriba las manos! Haga lo que dice, señora. ¿Van a prohibirle a una dama ponerse un poco de carmín, chicos? Algunas personas lo llaman pasión final. Yo lo llamo sorpresa final. Bye, bye, chicos. ¡Eh! Toma, Gardner. ¿Has encontrado a los agentes? No. ¿Se han marchado ya? Se han marchado, claro. Buenas noches. ¿Les has dicho que les estaba buscando, eh? Probablemente estoy alucinando con todo esto. ¿Te llevo a casa en coche? Porque Bobby me mataría si te pasara algo en el bosque. No, no, gracias. Estaré bien. Que te pique un pollo. Que te pique a ti. Creo que necesito aire. Después de tanta duda y tantos temores, después de tanta pregunta, un paso más, solo un paso más. Oh. Señor Hillman. Conozco a Ruth Merrill desde hace 40 años. Era como de la familia para todos. Íbamos de pesca juntos. Ya lo sé. Casi se le rompe el corazón por no poder encontrar a su nieto. ¿Tiene alguna idea de qué puede haberle ocurrido? Sea lo que sea, apostaría que está relacionado con Debbie. Dos desapariciones seguidas es más que una mera coincidencia. En todos estos años nunca había visto nada igual. Solo desaparecieron sin dejar ni rastro. Butch, ¿has oído hablar de los Tommyknockers? Anoche, muy tarde y la noche anterior, Tommyknockers, les escuché yo. Antes de que Billy entrara en coma,
Me dijo que Debbie estaba con los Tommy Knockers. Bueno, no tengo mucho tiempo para canciones infantiles, señor Hillman. Quizá Billy tenía razón. Tú mismo lo has dicho. Era como si se hubiesen esfumado en el aire. Bueno, lo pensaré. Si le ocurre algo, llámeme por teléfono. Buenas noches. Sí. Señor, yo sé que no nos hemos llevado muy bien, pero esto no es para mí. Mis dos nietos merecen disfrutar del sol. Y también Ruth Merrill y toda la buena gente de Haven. Necesitamos tu ayuda para luchar contra esa cosa, sea lo que sea. Por favor, Señor. Estamos a punto de llegar a la fase final. Pero debemos tener cuidado. ¿Está todo preparado? Las entradas están vigiladas. Cualquiera que venga deseará no haber venido. Como esos dos agentes. Se han llevado una mala sorpresa. Uno, dos, tres. Mi juguete les ha mandado al Nirvana. Eso no era del todo necesario. Se habrían convertido. No se han convertido todos. Tu hombre aún no. Se convertirá. También le pasará. No puedo leer su mente. Él no es como nosotros. Es peligroso. Podría ser nuestro final. ¿Un hombre? Entonces le mataré. No lo harás. Déjamelo a mí. La hora de que nos unamos todos está cerca. ¿Estáis listos para terminar la conversión? Sí. ¿Estáis preparados para convertiros en una voz que pronto será libre? Sí. ¿Una gran voz poderosa que sabrá más? Sí. ¿Hará más? Sí. ¿Será más? Sí. Sí. ¡Una voz! ¡Sí! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! ¡Una voz! Tranquilos. No irá muy lejos.
operador. ¿Estás buscando algo? Estaba buscando un rifle para llevármelo al bosque. Por si hay algún problema. Me gustan los hombres preparados. Bueno, ¿y tú qué haces aquí, Nancy? Imaginando algo divertido. Nunca se sabe si se va a necesitar un arma. Es cierto. Bueno, ¿y qué le has hecho al rifle? He jugado un poco con él. ¿Sabes? Darle más caña. Lo único que hay que hacer es sujetarlo con fuerza. Podrás. Sí. Apuntas. ¡Qué brazos tan fuertes! Con firmeza disparas. Lo que esté delante será historia. Me gustan los hombres que están preparados. Nancy, yo fui Boy Scout. Seguro que sí. Tienes unos labios. ¿Por qué no pruebas si te encajan? Asesinos. Serán tu perdición. Quizá le resulte interesante esto. Gracias. Ahí tiene todo. Cualquier cosa con la que pueda haber estado en contacto. Accidente de caza en el bosque. Hombre mata a su familia y luego se suicida. Jefe indio, antes de morir, dice que el bosque está maldito. Decía la verdad. Muévete, Steven, esto es trabajo de todos. Vamos, chicos, cavar con fuerza. Dios mío. El futuro. Nuestro futuro. Si hay alguien en este mundo con quien quiero compartirlo, es contigo. ¡Eh! Mirad lo que ha traído Bobby. Únete. Soy tu prisionero. Nunca me uniré a Bobby. Y nunca me convertiré. Poeta. Veamos si puedes cavar tan bien como beber. Yo me imagino que Ruth descubrió algo sobre Davy. Y ahora la tienen a ella. ¿La tienen? Sí. ¿Me estás diciendo que hay una conspiración en Haven? Una conspiración. Una gran conspiración que empezó con los indios. Debería haber sabido que no me creerías. Oh, lo intento, de verdad. No me lo pones demasiado fácil. Pero si tienes algo que contar, dímelo. Para empezar, tenemos tres desapariciones que se relacionan. Mi nieto Davy, Ruth y ahora tus dos agentes. Hay cosas muy extrañas y siempre en las cercanías de Haven. Cazadores perdidos, gente que se vuelve loca y se mata entre sí sin razón aparente. Bueno, todos los bosques tienen su leyenda. Tenemos todo tipo de cosas. Hombres que asesinan a su familia y luego se suicidan. Es como un gran rompecabezas. Una vez que ves el modelo, te preguntas cómo no lo viste antes. ¿Y me quieres decir que todo se relaciona? Imposible. Sí, cualquiera diría eso.
La mayor parte de la gente no vería más allá. Eso es todo. Di que hay algo más y no te creerán. Pero sí que hay algo más. Y ese algo está destruyendo el pueblo a mucha velocidad. Pero, ¿qué es ese algo? ¿Cuándo volverás a Haven? En cuanto amanezca. Llévame contigo. Te lo enseñaré. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Todavía crees que estoy loco? Sí. Como una cabra. Esta estatua llevaba en pie casi 200 años. ¿Quién crees que lo hizo? Todo está muy tranquilo. Sí, demasiado tranquilo. ¿Qué veneno te apetece? ¿Sin azúcar? ¿Eh? ¿Qué más da? Una normal. Todavía sigues en forma, ¿eh? Date prisa y vamos al bosque. ¡Venga, máquina estúpida! Me he enganchado a la maldita máquina. ¿Qué hago, Dugan? Tenemos un pequeño problema. ¿Qué puedo hacer? Sí, desenchúfala. ¡Ya está desenchufada! ¡Hillman, creo que va a explotar! ¡Corre! ¡Corre, aquí espera! ¡Dios! Eso es, seguid cavando. Venga, seguid cavando. Hay una entrada. La entrada está por aquí y la vamos a encontrar. ¡Daos prisa! Seguid cavando. Aquí es, aquí. Ya voy. Voy a por otra cosa. Seguid cavando. Papá. Marí. ¡Qué ganas tenía de verte! ¿Eres tú? ¿De verdad? Pues claro, claro que soy yo. Tenemos que largarnos de aquí. Todo va a salir bien, papá. Todo va a salir muy bien. Y una mierda, no te acerques a mí. No, tiene razón, papá. Bobby lo encontró. Y va a cambiar el mundo, nuestras vidas. Eso no lo pongo en duda. No luches en contra, únete. Nunca. Maldita seas, Bobby Anderson, maldita seas. No tienes nada que temer, no queremos hacerte daño. ¿Qué habéis hecho con mi nieto? Está bien, si se lo digo. Hemos encontrado a Debbie. ¿Dónde? Todo está bien, papá, todo va a salir bien. ¿Lo habéis encontrado? Sí, te llevaremos a él. Y entonces podrás decidir si quieres quedarte o irte. Vamos, papá. ¿Quieres ver a Debbie, no es así? Sí, vamos. Está aquí, Ter.
¿Qué haces tú aquí? Necesitaba más alambre para la cerca y he venido a cogerlo. ¿Y dónde lo tienes? Aún no lo he cogido. Que no pueda leer tu mente no significa que no sepa qué estás pensando. Más vale que no le pase nada a Bobby. Si le pasa algo, sufrirás un pequeño accidente. Y será mortal. ¿No vienes? Aunque no te hayas convertido, aún quiero estar contigo. ¿No tienes miedo de que me escape? Sabes que no puedes. No puedes escapar.
¿Qué estás haciendo? He tenido visita. ¿Qué? El ratón Pérez. Mira esto. Por fin se me ha caído. ¿Ves? Tenía razón. Me estoy convirtiendo. ¿Y te sientes distinto? Un poco. Sí. Normal. Sigo sin leer tu mente. Prueba. No. No puedo leerla. Creo que sí puedes. Creo que puedes. Venga, inténtalo. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Sabes qué quiero? ¿Quieres hacer el amor? Exacto. Está bien, cariño. Quiero entrar contigo. Sí. Esta mañana estábamos buscando. Queríamos entrar. No, no quiero compartirlo con nadie. Nosotros lo encontramos y deberíamos entrar solos. Solos. De acuerdo. Un paso más. Está por aquí. Sé que está por aquí. Bobby. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Esto va a cambiar el mundo. Y lo hemos encontrado nosotros dos. Tengo un poco de miedo. Sí, yo también. ¿Estás bien? Sí. Dios, mira esto.
Están muertos. Sí. Parece que hubieran luchado por algo cuando chocó la nave. Si están todos muertos, ¿cómo hablan contigo? Tiene que haber algún instrumento o panel de mandos. ¿Cómo vuela esta cosa? Lo hace telepáticamente. ¿Qué energía utilizará? Debbie. Es como en el granero. ¿Qué? Como Pete y Ruth y Eve, es como en tu granero. No has cambiado. No te has convertido. Todo ha sido un truco. ¿Cómo les has podido hacer eso? ¿Cómo? Quiero decir, santo cielo, Pete te quería más que a nadie en este mundo, Bobby. ¡Me ayudó a convertirme! ¡Todos nos dieron su fuerza! ¿Dieron? ¡Nos la dieron! ¡La robasteis! ¡La robaste! ¡Eres como un vampiro! ¡Tú y tus preciosos Tommyknockers! ¡Cállate! ¡Cállate! No lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendes, pero mira a tu alrededor. Os han dado poderes mentales, pero solo para utilizarlos. Como si fuerais simples pilas, su fuente de energía. ¡Cállate! No, Bobby. Míralos, Bobby. Míralos. No son el futuro. Te van a utilizar. Atar con todos esos cables. Y van a chuparte la energía. Sí, sí, puedes desintegrar a la gente y hacer que este pueblo funcione con pilas como si fuera un juguete. Es como siempre ha sido. Escúchame, escúchame. Sé que aún estás ahí dentro, en algún lugar. Estás ahí, puedes oírme, lo sé. Escúchame. Fueron las voces. Me dijeron. No hay voces. No, no hay voces, Bobby. Te mintieron. Es mi voz. Estoy siendo utilizada. Eso es, piensa. Todo ha sido una mentira. Bobby. Thank you.
Lo siento. Lo siento. Perdóname. Creía que te había perdido. Perdido para siempre. ¿Estás bien? Mamá, mamá. Tranquilo. Vámonos de aquí ahora mismo. ¿Lo puedes poner a salvo? ¿Qué? ¿Pero qué vas a hacer? No, tú vete. Enseguida voy yo. No, Gar, no. Bobby, alguien tiene que cerrar esta cosa. Alguien tiene que destruirla. Iros ya. Gar. Bobby. No lo hagas, te matará. No, no, si puedo evitarlo. No voy a dejar que te quedes. Debo hacerlo. Sabes que es así. Sabes que es así. Venga. Traicionera. Sabía que no eras de fiar. Por favor, escuchadme. Escuchadme. Nos han mentido. Están todos muertos. Estás mintiendo. Por favor, escuchadme. Los están utilizando, nos están matando para volver ellos a la vida. Es suficiente. A encontrar la entrada. Creo que algo la bloquea. Es su hombre. Seguro que ha hecho algo. ¡Ese maldito imbécil la ha bloqueado! ¡Su hombre! Apartaos todos. Espera, Brian. Nancy. Preciosa, aparta, ¿vale? Pete!
Lo siento, lo siento. Tú mataste a Brian. Nancy. Nancy, escúchame. Escúchame, por favor, Nancy. Ahora te mataré a ti. Bien, pronto irás a verle. Te quiero. Yo también te quiero. Después de tanta duda y tantos temores, después de tanta pregunta sin respuesta y de sueños sin sustancia, caminé de vuelta a casa. Un paso más. Solo un paso más.